Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bueno, hoy vamos a hablar del Tribunal Supremo. Hoy voy a dedicar los próximos minutos para hacer algunas consideraciones en torno al alto tribunal que ocupa, como sabéis, la cúspide jerárquica jurídica de nuestro país, con excepción hecha del Tribunal Constitucional a los efectos que procede. ¿Y por qué voy a dedicar los próximos minutos a hablar sobre el Tribunal Supremo? Bueno, pues lo voy a hacer en relación a una cuestión muy concreta que es el llamado vencimiento anticipado del préstamo, tema muy importante al que he dedicado ya un vídeo específico, y en relación y todo ello como consecuencia de la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó concretamente al respecto el día 26 de enero de este mismo año 2017, donde fijó una serie de conclusiones muy importantes a las que me voy a ir refiriendo a lo largo de este vídeo, como por ejemplo que las cláusulas que supuestamente pudieran contenerse en un contrato que pudieran revestir el carácter abusivo o presuntamente abusivo tendrían que ser examinadas de oficio por parte del juez o tribunal sin necesidad de que nadie le dijera al respecto que hiciera lo propio, o fijando un plazo preclusivo determinando que el plazo de un mes no era suficiente para que se pudiera ejercitar la oposición por parte del deudor en caso de un procedimiento de ejecución hipotecaria para provocar como efecto directo su desahucio, es decir, efectivamente el desalojo, la ejecución hipotecaria en un sentido estricto y algunas otras consideraciones a las que me voy a referir en este vídeo. Pero lo más importante en lo que dijo a los efectos que nos ocupan en este vídeo, en esa sentencia de, repito, 26 de enero del año 2017, el TJUE, vuelvo a repetir que tenemos que encontrar justicia más allá de los parámetros territoriales propios de este país todavía llamado por algunos España y al que algunos denominamos ya, y creo que con sobradas razones, Españistán, dijo en relación a la cláusula de vencimiento anticipado, estableció en esa sentencia que esta cláusula era claramente abusiva y que en consecuencia habría que tenerla por no puesta en los términos a los que me voy a referir, insisto, a lo largo de este vídeo, y también haré alusión a las consecuencias que podrían derivar de haber procedido a ponerse en marcha, o mejor dicho, a un desalojo, a un desahucio, las consecuencias que ello pudieran derivar a efectos de exigir las correspondientes responsabilidades patrimoniales al Estado por los daños y perjuicios causados, siempre que, obviamente, ya no hubiera posibilidad de retomar la vivienda de la que se hubiera sido desahuciado por haber sido puesto, dicho bien, haber pasado a posesión, dicho bien, de un tercero adquirente que lo hubiera hecho de buena fe. Bien, por qué he titulado este vídeo como le he titulado? Pues mirad, lo he titulado como el Tribunal Supremo en contra o contra de los consumidores españoles o de los deudores ejecutados hipotecarios españoles, por una razón, porque veréis. Vamos a ver, a mí me llama mucho la atención el hecho de que el Tribunal Supremo rara vez se plantee nada cuando las dudas que eventualmente pudieran surgirle y que a muchos personas de a pie, como es mi caso y seguramente el de muchos de vosotros también, cuando se nos suscitan dudas en torno a que una norma pudiera ser contraria al derecho comunitario, pues hay jueces, lo ha habido, lo sigue habiendo, españoles, que le plantean al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una duda a través de lo que se conoce como una cuestión de carácter prejudicial y le dicen, oye, que a mí me parece que aplicar el vencimiento anticipado, que es la cláusula sexta que aparece en todos los contratos de préstamo hipotecario que tenéis en vuestras casas, los que tengáis hipoteca, pudiera contravenir el derecho comunitario por ser una cláusula absolutamente desproporcionada y abusiva. Luego diré la consistencia de esta a lo largo de este vídeo. Pues bien, esto se le ocurre a los jueces de primera instancia, se le ocurre a la gente sencilla, a la gente de a pie, aplicando la lógica, pero esas dudas que pudieran generarse en beneficio de los intereses del consumidor, de la parte más débil del contrato, en este caso el deudor ejecutado, nunca se les suscitan al Tribunal Supremo. No, al alto tribunal español
Estas dudas que pudieran serlo, cuya consecuencia pudiera devenir en favor o beneficio de la parte, insisto, más débil del contrato hipotecario, del contrato de préstamo hipotecario, no se les suscita nunca al Tribunal Supremo. La pregunta es ¿por qué? Pues veréis, yo voy a daros mi opinión personal, sin ánimo de ofender a nadie. Veréis, el Tribunal Supremo le ha planteado, está en su derecho, porque en base al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, también el Tribunal Supremo, si tiene dudas, puede plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho en relación al vencimiento anticipado sobre el que se ha pronunciado el día, repito, 26 de enero de este mismo año 2017, el TEJUE, y ha planteado una cuestión prejudicial con fecha 8 de febrero de este mismo año. ¿Y en qué consiste esa duda que se le ha planteado al Tribunal Supremo? Pues que tiene dudas en torno al alcance de la abusividad de esa cláusula de vencimiento anticipado, y le pregunta al TEJUE si pudiera recogerse solo parcialmente, si pudiera, es decir, tenerse en cuenta solo el carácter abusivo de una parte de esa cláusula de vencimiento anticipado, dejando como válida el resto. Y se pregunta también si no sería mejor, en vez de sobreseer, como dice el TEJUE, es decir, de poner fin al procedimiento de ejecución hipotecaria, si hubiera una cláusula de vencimiento anticipado en los términos a los que me estoy refiriendo, si no sería mejor continuar con el procedimiento por entender que sería más beneficioso para el deudor ejecutado esto que someterse a la continuación de un nuevo juicio posterior que no tuviera las garantías hipotecarias previstas en la ley hipotecaria para ese deudor ejecutado. Es decir, para que me entendáis, se plantea la duda el Tribunal Supremo de si no sería mejor, en definitiva, proceder al desahucio de una persona, de un deudor, que correr el riesgo de paralizar miles, decenas o cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria que pudieran estar en las mismas condiciones. Mirad, cuando yo estudié Derecho, y no hace falta ir a la universidad para esto, me quedó clara una cosa. Es mejor dejar libres a 99 personas culpables. ¿Es mejor eso que condenar a una injustamente? Pues bueno, esto no parece que lo tengan muy en cuenta los señores del Tribunal Supremo, que prefieren, como mal menor, desahuciar o que se desahucie a una persona para evitar que se puedan echar o desahuciar a cientos de miles de ellas. Esto trae una consecuencia inmediata, y es que, a partir de este momento, el tribunal, los diferentes tribunales españoles van a poder hacer dos cosas. Aplicar de forma directa lo dispuesto por la sentencia del TEJUE de 26 de enero de este mismo año, es decir, paralizar, sobreseer el procedimiento de ejecución por la aplicación del carácter abusivo de esta cláusula sexta, que es el vencimiento anticipado, o la segunda alternativa que se les plantea es esperar a que se pronuncie el Tribunal de Justicia de Luxemburgo sobre la cuestión prejudicial que se acaba de plantear el Tribunal Supremo. Y esto provocará o tardará pues un tiempo, que podría cifrarse seguramente en algo más de un año. Esto significaría que aquellas personas que estuvieran en situación de que se hubiera dictado ya una sentencia de ejecución hipotecaria contra ellos, es decir, se hubiera dictaminado ya que esa persona tiene que abandonar la casa, la vivienda, la que ha estado, por impago, pues podría continuar en ella hasta que haya un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta cuestión prejudicial que le acaba de plantear el Tribunal Supremo. Y eso significaría, en el peor de todos los casos, que esa persona permanecería en la vivienda pese a haber contra ella una sentencia de ejecución hipotecaria por no haberse procedido todavía al desahucio efectivo, es decir, por no haberse procedido a lo que se conoce como el lanzamiento. Ese es el ámbito de aplicación. Que hubiera habido ya una sentencia de ejecución hipotecaria contra el deudor por impago, pero no se lo hubiera todavía lanzado, es decir, echado de su casa.
¿Qué sucedería si a esa persona se la hubiera ya lanzado de su casa? Es decir, se la hubiera desahuciado. Pues en este caso ya no procedería a examinar el caso. No procedería a examinar el caso porque el ámbito de aplicación requiere como condición que todavía no se hubiera puesto el bien en posesión de un tercero adquirente que lo hubiera hecho de buena fe. Es decir, a una persona se la desahucia, se la echa de su casa y esa vivienda la adquiere un tercero de buena fe. El artículo 34 de la ley hipotecaria le protege. Eso no quiere decir que si el desahuciado lo hubiera sido por aplicación de la cláusula de vencimiento anticipado, de la cláusula sexta a la que me estoy refiriendo, que aparece, insisto, en todos los contratos de hipoteca que tenéis en vuestras viviendas, pudiera exigir la correspondiente responsabilidad patrimonial al Estado como consecuencia de los daños y perjuicios que le hubieran podido ocasionar, como consecuencia de una mala aplicación, insisto, de la justicia por parte de los órganos jurisdiccionales españoles, que no son ni más ni menos que uno de los tres poderes del Estado encuadrados dentro del Poder Judicial. Mirad, voy a hacer alguna pequeña acotación respecto al tema del Tribunal Supremo. Bien. El Consejo General del Poder Judicial es el encargado de designar al presidente del Tribunal Supremo, que lo es también el Consejo General del Poder Judicial, que es el gobierno de los jueces, y va a ser también ese Consejo General del Poder Judicial va a designar al presidente del Tribunal Supremo, a los presidentes de sala y al resto de los magistrados del Tribunal Supremo. Hasta aquí todo muy bien. Esto lo dice concretamente el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todo muy clarito hasta aquí. Pero claro, la cuestión que viene a continuación es la siguiente. Bien, y si este Consejo General del Poder Judicial tiene la misión competencial tan importante de designar al presidente, a los magistrados de sala y a los magistrados del Tribunal Supremo, ¿quién designa a los miembros del Consejo General del Poder Judicial? ¿De dónde salen? Bueno, pues os lo voy a decir. El Consejo, el Pleno, está formado por 20 personas. Hay un presidente, que lo es también, del Tribunal Supremo, como os acabo de decir, y luego están, bueno, os voy a decir, los 20 miembros. Bien, veréis. 12 son jueces y magistrados. Y 8, los 8 restantes, son abogados o juristas de reconocido prestigio. Hasta aquí puede sonar todo muy bien y muy lógico. Pero claro, ¿quién designa o quién propone el nombramiento de todos estos señores o señoras en su caso? Pues aquí viene el medio de la cuestión. La propuesta de 6... De 12 de estos miembros de los jueces y magistrados, 6 lo son a propuesta del Congreso y los otros 6 a propuesta del Senado. Y los 8 abogados o juristas de reconocido prestigio, lo mismo, son también propuestos por el Congreso y por el Senado. Partes iguales. Y por mayoría de 3/5. Es decir, que al final el Consejo General del Poder Judicial, que es el que designa a los miembros más importantes del Tribunal Supremo, magistrados, presidente del Supremo, presidente de sala y magistrados, no es ni más ni menos que un reflejo de la situación política parlamentaria que reina en cada momento en un país, en este caso en España o Españistán, como queráis. Decís, pero bueno, ¿y esto? Sí, sí. Mirad, aplicando la lógica o la ley transitiva, la operación transitiva, me parece que se llamaba, la propiedad transitiva que se llamaba en matemáticas cuando yo estudié hace ya muchos años matemáticas básicas. Si A elige a B y B elige a C, resulta por tanto que C es elegido por A o que A es el que determina quiénes son los que conforman el C. Esto es exactamente lo que pasa aquí. ¿Por qué os he contado todo este rollito, si me permitís? Por una razón muy sencilla. Porque, ¿cómo nos va a extrañar a nosotros que el Tribunal Supremo se comporte de la manera que lo está haciendo? ¿Por qué nos va a extrañar tanto? El Tribunal Supremo no deja de ser la cúspide jerárquica del Poder Judicial, que es uno de los tres poderes en los que se estructura el Estado. Y el Estado ha dicho muchas veces que está en connivencia directa con los intereses oligárquicos, en este caso, de las entidades financieras de este país. En consecuencia, solamente alzan su voz cuando se puede causar un perjuicio económico importante a las entidades financieras. Que cada uno extraiga y llegue a sus propias conclusiones. Aquí nadie está hablando de que se esté dictando sentencias injustas ni nada por el estilo. Nadie está hablando de prevaricaciones ni historias por el estilo. Pero sí estoy dejando claro que el Tribunal Supremo es un organismo muy conservador que solo parece mover ficha
cuando los intereses de las oligarquías son los que están en peligro. Y que cuando esto sucede, pues resulta que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que se pronuncia y el que suele dictar sentencias muy favorables a los intereses de las partes más débiles de los contratos, que en este caso son los consumidores y más concretamente los deudores ejecutados en procedimientos de ejecución hipotecaria. Esto es grave, esto es serio, pero yo quisiera plantearlo simplemente a efectos de reflexión para que cada uno extraiga sus propias conclusiones. ¿Realmente son independientes los miembros del Tribunal Supremo? ¿Realmente son independientes? ¿Realmente hacen justicia cada vez que dictan una sentencia o se limitan a aplicar la ley, como he dicho yo tantas y tantas veces? No es lo mismo aplicar la ley que hacer justicia. La justicia es un valor superior, es un valor universal, trasciende fronteras, trasciende personas y trasciende ideologías. ¿Realmente podemos concluir, teniendo en cuenta cómo son designados y cómo está compuesto el Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo cuando dicta sentencias se limita a algo más que aplicar la ley? Ahí queda hecha la reflexión. Yo voy a ir terminando. Podría decir muchísimas cosas sobre este tema. Hay una directiva, la directiva 93/13 del Consejo de la Unión Europea de 5 de abril del año 93, muy importante, artículo 6, artículo 7, artículo 4, os recomiendo que los veáis, protección del consumidor, que las cláusulas abusivas hay que tenerlas por no puestas, que no cabe su integración, que habrá que tenerlas simplemente por no aplicables y por el hecho de que no hayan sido aplicadas, aunque se contengan en un contrato, son abusivas y por tanto nulas. Y en consecuencia hay que proceder a su supresión, aunque no se hubieran aplicado. Las cláusulas supuestamente abusivas tienen que ser objeto de examen de oficio por parte de los jueces. Esto no es nuevo. En el año, fijaros, os lo voy a decir para no confundirme, en el año 2009, el 4 de junio, se dictó una famosa sentencia conocida como la sentencia del caso Pannon, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una vez más, dejó claro que los jueces y tribunales nacionales estaban obligados de oficio a examinar el carácter presuntamente abusivo de una cláusula. Desde el año 2009 al 2017, que estamos ahora, ha llovido un poquito. Pues yo no tengo constancia de que hayan sido muchos los jueces que hayan atendido no a este requerimiento, sino a esta obligación, porque la jurisprudencia del TEJUE es de obligado cumplimiento y está por encima, porque es fuente de derecho comunitario, está por encima de las normas internas. No tengo conocimiento de que hayan hecho ni caso de esto. Es posible que en algún caso concreto le hayan hecho, pero por lo general no lo han hecho. Los jueces y tribunales españoles han estado mirando hacia otro sitio. Afortunadamente cada vez son más, siendo todavía minoría, los que están empezando ya a tener muy en cuenta estas consideraciones, insisto, impuestas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, perdón, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como fuente de derecho comunitario, que es. La cláusula de vencimiento anticipado, cláusula sexta, dice que cuando una persona, un deudor, dejará de cumplir, o mejor dicho, dejará de pagar tres cuotas o una, siempre y cuando sumara la cuantía de tres cuotas, el equivalente de tres cuotas, y esto tras la modificación que tuvo lugar en el año 2013 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando se introdujo la Ley de Protección de los Deudores sin Recursos, Alquileres Sociales y Reestructuración de la Deuda, porque antes bastaba con una, ahora son tres. Eso lo dice el artículo, si no me equivoco, el artículo, vamos a ver, creo que es el artículo 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando eso suceda, es decir, el deudor deja de pagar tres cuotas o una, que suponga el equivalente de tres, el banco se arroga la facultad de poner fin al contrato, es decir, de ponerle fin, aunque el contrato venza el año 2047. Tú has dejado de pagar tres cuotas, hasta ahora has pagado religiosamente, pero ya no has podido por una serie de circunstancias. Los bancos no entran ni en qué consisten esas circunstancias, no tienen en cuenta para nada eso, simplemente aplican mecánicamente esa cláusula. Esa cláusula que ahora ha sido considerada como abusiva y, por tanto, como una cláusula que no debe ser aplicada y se debe de proceder a su supresión de los contratos de préstamo hipotecario. Esto es muy importante. Porque, claro, el banco, si tú, el deudor, se encontrara en esa situación, le podía exigir que le pagara la totalidad de las cuotas hasta el año 2037, por ejemplo, si esa fuera la finalización del contrato. Eso no es una desproporcionalidad manifiesta, pero no es una monstruosidad. Pero ¿dónde han estado mirando los jueces y tribunales españoles hasta ahora? ¿Cómo el Tribunal Supremo no se le ha ocurrido plantear una cuestión prejudicial al TEJUE sobre esta cuestión?
Pero ahora sí, ahora le falta tiempo, cuando el TJUE se ha pronunciado a favor de los deudores hipotecarios ejecutados. En fin, es que da que dudar, da que dudar, de verdad. Mirad, es muy importante todo esto. Es muy importante porque, fijaros, las personas que os halléis en situación extrema, que en las que se hubiera dictado una sentencia de ejecución, de ejecución en un procedimiento hipotecario contra vosotros, y estuvierais pendientes del lanzamiento, es decir, del desahucio, esta sentencia provoca que se paralice este en tanto en cuanto ese lanzamiento no se hubiera producido. Y es muy posible, como en el peor de todos los casos, que permanezcáis uno o dos más en vuestra vivienda, porque se habrá paralizado el procedimiento, como así exige el TJUE. Pero es que, en el mejor de todos los casos, es posible que el TJUE vuelva a dar otro bofetón en la cara al Estado, en este caso, representado por el Tribunal Supremo, cuando se pronuncie sobre la cuestión prejudicial que le acaba de plantear hace unos días, y vuelva a decirle que no, que no, que no, que no procede, las preguntas que me haces no proceden y lo que procede es la aplicación de la sentencia de 26. En ese caso, pues tendríais muchas posibilidades de permanecer en vuestra vivienda, porque no se os va a poder echar si eso fuera consecuencia de la aplicación de la cláusula sexta, es decir, del vencimiento anticipado del préstamo, que es al que me estoy refiriendo en este vídeo. Yo podría contaros muchas más cosas sobre este tema, pero creo que no me voy a explayar más porque es suficiente y espero haber podido aportar un poco de luz. A mí me escandaliza mucho ver cómo esa supuesta o presumible connivencia entre el Estado y los poderes oligárquicos, en este caso financieros, se vuelve a manifestar de una manera más que patente. Yo le he venido denunciando y voy a seguir haciéndolo aquí, a través de todas las vías que tengo para pronunciarme y también de las diferentes charlas informativas que estoy dando a lo largo y ancho de este país. Lo voy a seguir denunciando porque creo que es evidente. Y, para que nadie se moleste, voy a decir siempre esa presunta connivencia. Pero es que esa presunta connivencia es obvia. La labor que está haciendo el Poder Legislativo con normas que solamente favorecen los intereses de los grandes, en este caso de los bancos. El Ejecutivo mirando para hacia otro lado y haciendo decretos como el del otro día de 20 de enero sobre el tema de los deudores de cláusula suelo, que es un decreto, bueno, lo voy a calificar sencillamente de lamentable. El Poder Judicial que ha mirado hacia otro sitio, que ha dejado en gran medida de hacer las funciones que tenía encomendadas, entre otros por el TJUE, por la jurisprudencia del derecho comunitario. No hablemos ya de la labor que ha estado desarrollando el Banco de España, la Comisión Nacional en el mercado de valores, con una clara y manifiesta e intendenciosa también dejación de funciones. Es decir, todos los engranajes del Estado han estado actuando, mejor dicho, han estado no actuando en favor de los intereses del grande, de la parte poderosa de la relación contractual que nos ocupa, que no es ni más ni menos que la entidad financiera. Muchas cuestiones. Para la reflexión, vosotros llegar a vuestras propias conclusiones, verificada por vosotros mismos, indagad, investigad, y luego tendréis suficientes armas ideológicas de debate para poder discutir con quien queráis sobre estas cuestiones y llegar a las conclusiones que estiméis más. Yo, de momento, me despido ya de vosotros, deseándoos, como siempre, que tengáis un feliz día. También quiero daros las gracias por la atención que me habéis dispensado y os recuerdo que estoy a vuestra disposición en este canal, en el correo electrónico laventanaesmeralda@gmail.com, que el próximo jueves estaré en Aranda de Duero a las 8 de la tarde y el próximo viernes, día 10, estaré en León, en la biblioteca pública de la capital leonesa. También recordaros que hay a vuestra disposición un cuaderno, el cuaderno que es la herramienta principal para la defensa del hipotecado español, y yo ya emplazaros para el próximo vídeo, que será muy pronto y donde volveré a abordar otra cuestión polémica que seguro será de vuestra agrado. Muchas gracias y hasta pronto.